Bueno, entonces les estaba diciendo que, como en la actividad que ustedes tienen que hacer, les aparece un trapecio, ¿cierto? Entonces, recordemos cómo se halla el área de un trapecio, ¿no? Entonces, el área de un trapecio, pues tenemos que sumar las dos bases, ¿cierto? Aquí está la fórmula, ¿no? Entonces, para que reconozcamos las partes, ¿no? Si nos dicen base mayor, ¿esta base mayor cuál es? Pues es la que está aquí, ¿cierto? Es la base más grande del trapecio, ¿no? Si nos dicen base menor, la base con B minúscula, ¿no? Es la que está aquí arriba, ¿no? 30 metros, ¿cierto? ¿Y cuál es la altura? Ojo, la altura es desde el punto más alto. Otro colorcito. Ahí cuál es. ¿Lo tinto? Este. Rosado, como el rosado. Entonces, esta altura que está aquí, ¿no? Entonces, ojo porque a ustedes allá en la figura le dan una medida así, ¿cierto? Le dan esta medida. Pero esta medida que está acá no mide 15 metros. Esta medida de 15 metros es la que va desde aquí arriba. Desde aquí arriba, desde la base mayor hasta la base menor. ¿Listo? Para que tengan muy presente eso y no vayan a cometer una equivocación. ¿Listo? Entonces, como en este caso, en el caso de allá, le están dando la medida de aquí, si le están dando la medida de aquí, y no con la medida de la diagonal, la hipotenusa. Acuérdense que es la hipotenusa, le están dando la hipotenusa. Entonces, no le están dando la altura. Entonces, ustedes tienen la hipotenusa y tienen un lado. Entonces pueden encontrar la altura, ¿no? Tienen un cateto, pueden encontrar el otro cateto que es la altura. Entonces, ya saben por dónde abordar el ejercicio. Tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bueno, borramos esto. Ah, bueno, en ese mismo orden de ideas, vea, aquí qué hicimos en el ejercicio. Sumamos primero. Y ese resultado que dio 92 lo dividí en 2. Por lo tanto, me dio 46, ¿cierto? Mide 46. Y ese 46 lo multipliqué por 15 para así llegar a qué al resultado del área de 690 metros cuadrados, ¿no? Hasta ahí, ¿alguien tiene una pregunta? Oh, bueno, vamos a darle compartir, vamos a darle dividir pantalla, ¿no? Para devolvernos al ejercicio de allá. Para que lo comparemos en vivo y en directo, ¿no? Aquí. Este es el ejercicio que ustedes tienen y vean el de acá. Vean la diferencia que ustedes tienen aquí. La diferencia que ustedes tienen en estos dos ejercicios, esto creo que tiene una opción. Tiene una opción más chévere, digamos. Con esta opción ya les puedo explicar. Entonces ustedes tienen el trapecio, ¿no? Este trapecio acá abajo. Entonces, ese trapecio, ustedes ya saben cuánto mide aquí en la parte de arriba. ¿Cuánto mide aquí en la parte de arriba? Mide 15 centímetros. ¿Por qué mide 15 centímetros? Porque aquí arriba todos los lados del pentágono miden 15 centímetros, ¿cierto? Entonces ese lado también mide 15. Entonces, ojo con esto. Porque si ustedes se fijan, desde aquí hasta acá, y desde aquí hasta acá, se formaría un rectángulo, ¿cierto? Y, o sea que en la parte de aquí abajo, ¿cuánto mide también? Aquí también abajo mide 15 centímetros, ¿cierto? ¿Y cuánto mide este pedacito de acá? Porque mire, todo, la parte de abajo debe medir 25, ¿cierto? O sea que ¿cuánto mide esta parte pequeñita de aquí? ¿Cuánto mide esta parte pequeña?
esta parte pequeña cuánto mide y esta parte pequeña cuánto mide. Porque aquí mide 15. ¿Cuánto mide esta y cuánto mide esta? Para que en total sumen 25. Exacto, Rego, muy bien. José Luis, también le quedó bien. La respuesta que me está dando Ávila también le quedó bien. ¿Quién más? Yo no he dicho todavía cuál es la respuesta. Dana Ávila también le quedó bien. ¿Quién más me dice? Gabriela Sánchez me dice que 5. Eso, Salinas, Nicole, eso, todo. 5 centímetros. O sea que esta parte mide 5 centímetros. Entonces, mide 5 por acá. Y la hipotenusa le hace falta la ¿qué? La altura. ¿Y cómo la encuentran la altura? Pues, bienvenido sea teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, aquí esa altura, no la conocen, la tienen que calcular por medio del teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, entonces, eso hasta ahí, ¿no? Entonces, yo creería que ya las y 50, vamos a dejar hasta acá, ¿no? Mañana continuamos. Porque mañana, pues, sería continuar aquí a... Sería continuar a explicar un poquito el teorema de Pitágoras, ¿no? Recordarlo. Entonces, estamos jueves. Ojo, porque si la hipotenusa es 11,18, ¿no? Las carro. La base era 5. ¿Listo? Le falta la altura. O sea, recuerde, mañana igual, mañana retomamos esa parte, ¿listo? Bueno, entonces... la figura de un millón de lados, listo. Ya, bueno, los que quieran quedar a mirar la figura de hartos lados, ya la hacemos, ¿listo? Ya, si pueden, ya digamos, pues, si quieren ir a descansar 10 minuticos, los pueden tomar. Igualmente, ahorita voy a escribir esto acá y vamos a utilizar el programa para mirar con cuántas figuras podemos hacer, con cuántos lados podemos hacer un polígono. No me vayan a preguntar el nombre porque después de 20 no me lo sé. Mayúscula y rojo. Bueno, el programa que, por eso, el programa que, digamos, puede trabajar usted para poder hacer la cantidad de lados que usted quiera, se llama GeoGebra. Sí, GeoGebra, en cuanto a gráficas y diseños, está muy avanzado. Y además que es muy intuitivo, ¿no? Entonces yo le puedo dar aquí en polígono regular, y le tengo al programa le tengo que decir cuánto va a medir. Entonces, si esto fuese una regla, entonces yo digo, quiero que mida, no sé, vamos a dejarlo en 1, porque como es un millón, ¿cierto? Vamos a dejarlo que mida 1 centímetro. Entonces vamos a empezar con qué, con 10, no, con 100. Vamos a empezar con 100. 100 lados. Entonces mire cómo quedaría una figura de 100 lados. Ahora, como no la podemos mirar porque es demasiado grande, entonces me toca aplicarle el zoom. Entonces vamos a disminuir el zoom. Eso sería una figura de solamente de 100 lados, ¿no? Ve hasta dónde alcanza a subir. Alcanza a subir hasta 30. Si fueran centímetros, o sea, como una regla, ¿no? Quedaría como de grande una regla, casi 31, 32 centímetros, ¿cierto? Bueno, ojalá no se me vaya a volver loco el computador cuando hagamos el de 1 millón. Vamos en 100, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacerlo de 1000. Vamos a ver hasta dónde aguanta el computador. Entonces vamos a aplicarle ahora 1000 lados. Bueno, entonces vamos a ver hasta dónde subió. Un millón de lados consume ¿cuántos? Pues 1 metro, 2 metros. Si cada lado mide 1 centímetro, para hacer 1 millón, 1000 lados, tiene que elevarse a una altura de como de 3 metros, ¿sí? Ah, más o menos como una casa, el techo de una casa. ¿Listo? Y vamos en 1000.
100.000 y 1.000.000, ¿no? ¿Qué tal se me daña el computador? Se queda pensando todo el día. Bueno, vamos a revisar. Vamos en 1.000, sigue el de 10.000. Vamos a ver qué pasa si le hacemos 10.000. Que se quedó pensando un ratico. Todos los días nos hacen una figura de 1.000 lados. ¿De cuánto sigue? Hicimos ahorita una de 1.000, ahora sigue de 10.000. Si mide 1 centímetro y lo hacemos de 10.000. Ahora ahí se queda pensando más el computador. Si mira, más se demora. Ahora falta que llegue el computador, no responde. No, se frenó. Se quedó pensando el computador. Hasta ahí llegó. Ah, no me la deja hacer. Vea. No, se está frenando el computador. Bueno, sí, ya. Dejemos hasta ahí. Nos vemos mañana, ¿listo? Continuamos mañana. Te vaya bien. La figura. Les toca que se la de 10.000 lados les toca imaginársela. Bueno, chao, chao, nos vemos mañana, que estén bien. Ya le finalizo la reunión. Por ahí 3 kilómetros, ¿sí?